Si te interesa, puedo venderte algo de mercancía. ¡Eh, tú! Ah, lo siento. Te había tomado por uno de esos chalados de los forjados, pero no tienes las quemaduras. Un grupo de ellos se ha hecho con la vieja siderurgia, y en cuanto se acerca a alguien, disparan. Estoy con los Minutemen. Dime qué ha pasado, y quizá pueda ayudarte. Caramba, no esperaba que viniera nadie. Jake, ese desgraciado que tengo por hijo, se largó en mitad de la noche para unirse a ellos. Se llevó la vieja espada de mi abuelo. Es la única herencia familiar que tengo. Si de verdad estás con los Minutemen y quieres ayudar, bueno, significaría mucho para mí que recuperaras la espada. ¿Y qué hay de tu hijo, Jake? ¿No te preocupa lo que le suceda? No crié a mis hijos para que fueran saqueadores. En lo que a mí respecta, está muerto. La encontraré. Me haces un gran favor. Te compensaré como pueda. Thank you.
Por esa boquita. Como quieras. Activo.
Ahí hay algo. Proteger y servir. Será imposible piratearlo. Convertirme en una segunda imprenta, ya que estás en ello. Thank you.
¡Ayuda! Si intenta marcharse, ¡mátalo! Si has llegado hasta aquí, debes de ser fuerte. ¿Quién se supone que eres? Soy Slag, y nos llamamos los Forjados. Y tú, eres alguien con un par de narices. Eso me gusta. ¿Ves, Jake? Aquí hay alguien que merece mi tiempo, no como tú. Pero, ¡para matarme! He traído todo lo que me pediste. Robar cosas a tu familia no demuestra tu fuerza, chico. Aunque esa espléndida espada que has traído me anima a darte otra oportunidad de demostrar tu valía. Mata a ese prisionero y demuestra que no eres un inútil total. Dijiste que atacaríamos fuera de la Commonwealth. Esa gente ni siquiera es una amenaza para nosotros. Demuéstrame que puedes matar. ¿Es él o tú? Ay, Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Déjalo, Jake. No tienes por qué hacerlo. Por favor, suéltame. ¿Qué va a ser, Jake? Esto no es lo que quiero. Quiero unirme a los Forjados. Solo quiero ir a mi casa. Última oportunidad.
Espera, lo siento, me equivoqué. Tuve miedo. Siempre es un placer ayudar. No sé en qué estaba pensando cuando intenté unirnos. Debería volver a mi casa y redimirme. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero creo que si se lo explicas tú, las cosas estarán mejor con mi padre. Seguro que si le llevas la espada de mi bisabuelo, te lo compensará. Él siempre intenta jugar limpio con la gente. Te esperaré en el paso elevado, cerca de la granja. Te dije que como volvieras a tomar tu cara por aquí. ¿Mi niño ha vuelto a casa? ¿Qué? ¿Ha vuelto Jake? Oh, gracias a Dios. Papá, por favor, yo sé que la he cagado. Creía que si me dos kilómetros en la carretera. Para lo que se gana. No... Como hagas cualquier cosa, te liquido. Germense. Ya basta. Mamá. Calla, Jake. Si oigo una palabra más, os pondré a los dos a pelar patatas hasta el año que viene. Os he visto pelear durante años y he intentado dejar que lo solucionarais solos. Abraham, tu hijo es un hombre adulto. ¿Qué acaba de pasar? Y si esperas que actúe como tal, deja de tratarle como a un niño. ¡Oh, no! Mierda, los he perdido.
gracias. Abraham. Tienes razón. He sido un idiota. No sé cómo darte las gracias. Aquí tienes las chapas acordadas y alguna más por ayudar a mi chico. Creo que deberías quedarte con esa espada. El abuelo se alegraría si supiera que está sirviendo para ayudar a la gente. ¿Qué estás montando? Parece estar creciendo bien. ¿Qué pasa? ¿Algo más que haya que hacer? Si hay algún asentamiento que necesite ayuda, os avisaré. Mientras tanto, acordaos de ayudar a...